Black Snell, señores, desafiante, con desafiante mensaje que le envió a los Dodgers de Los Ángeles. Así es, señores, Black Snell, pitcher abridor de los Padres de San Diego, envió un mensaje muy, muy, pero muy desafiante a los Dodgers. Pues al parecer quiere revancha por aquel asunto de la Serie Mundial. Gracias, señores, por estar con nosotros. Reciben de parte de nosotros un fuerte abrazo. Por favor, señores, por favor, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestros videos y dejen sus comentarios. Entrando ya con los detalles, Black Snell, pues solo quería una oportunidad más y pues enfrentar a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles con la Serie Mundial en juego en octubre pasado. Pues Snell nunca ha conseguido esta situación de poder tener un enfrentamiento, pero pues verá mucho en esa alineación en las próximas temporadas como nuevo emblema y elemento importante de los Padres de San Diego. No emblema necesariamente, pues, y no hace falta decirlo, pues, considerando su personalidad, que nunca pues retrocede, lo está pues logrando, está tratando de captar la atención de los Dodgers de Los Ángeles. Dice: "No puedo esperar para jugar contra los Dodgers", dijo Snell este miércoles, el día en que los lanzadores y receptores de los Padres se reportaron en los campos de entrenamiento, y tienen un talento increíble, dice él. Nosotros tenemos también un talento increíble, y obviamente mucho más ahora que Fernando Tatis Jr. pues va a permanecer por 14 temporadas posiblemente. Recuerden que según lo que tenemos entendido también, a propósito de eso de Fernando Tatis Jr., pues él también tiene cláusula de posible cambio y objetar también algunos. Pues ya siguiendo con los detalles, Snell, por supuesto, fue eliminado en la Serie de Mundial frente a los precisamente los Dodgers de Los Ángeles, y quizá por eso él tiene esa espinita. Y mientras esto fue en la Serie Mundial, en la séptima entrada, recuerden ustedes que lo sacaron, y mientras trabajaba en su búsqueda, en su blanqueada, pues dos meses después fue transferido de los Rays de Tampa pues a los padres de San Diego a cambio de cuatro prospectos. Pues como tal, el miércoles pues después de que los jugadores se enfrentaran, se presentaran a los campos de entrenamientos, pues estas son las declaraciones amenazantes que da Snell sobre los Dodgers de Los Ángeles. Así es que dice él, también tienen tipos muy muy buenos, así que será muy divertido ir contra ellos, dijo Snell. Pero estoy pues eligiendo a quien eligiendo mi equipo, y cada vez me siento mucho más ansioso de pues enfrentarme a los Dodgers de Los Ángeles. Pues la carga de trabajo de Snell para la temporada 2021 fue un tema importante en conversación también en ese día. El zurdo, pues, que ganó, dicho sea paso, el premio Cy Young en la Liga Americana en el 2018, pues tiene proyectado pues ir al máximo y tener una temporada saludable. Pues es lo que desea él para la temporada del 2021. Así es que, señores, estas son algunas declaraciones que da Snell, ahora pitcher de los Padres de San Diego, anteriormente pues miembro de los Rays de Tampa. Señores, gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mi gente de MLB Deportes.